visto esto? Sí, la culpa es de los americanos. Pero es que lo estoy perdiendo todo, mis clientes y yo. Ay, mi mujer, es que me asfixia. Poco, 2.800 euros o así. ¿Qué pasa, Turrunet? ¿No nos podemos permitir esto? Este chaval, Dani, es un desastre. ¡Basta ya! Mi padre se está muriendo. Tu padre se muere todos los años. Uy, perdone, Sí, sois hermanos. ¿Qué? ¿Este? ¿Esto? De la Comisión del Mercado de Valores nos ha intervenido y de hecho ya están en el piso de abajo. Sin un céntimo. Pero nos queda Campitu, lo vendemos y podemos empezar de nuevo, ¿eh, cariño? Campitu. Y la leche, no lo identifico bien, pero es así un poco extraña, ¿no? Sí, que se ha terminado la de pote y he tenido que ordeñar la cabra. Que ahora que lo pienso era el macho. ¿De dónde ha salido? Que soy la Yoli. Te gustó la Yoli, ¿eh? Que no, hombre, que no, que da miedo esa tía. Pero sí es una tía majísima. ¡Que te como toda la cara! ¿Qué más llamas? Country, country, country. Sí. ¿Quién quiere una casa en la Toscana o en la Provenza teniendo la Ampurdana? Y oye, ¿y entonces por qué te la vendes? Ganadero vasco, el marido, el macho de esta cerdita. Y este es nuestro hijo, Panchito. Adoptado. De la India, allí pasaba hambre y en Euskadi, fíjate cómo se ha puesto. ¿El millón o matamos a tu mujer? Pues que la maten. ¡Pérdeme, Panche! Se lo vas a tener que sacar de... Ahora le van a arrancar un pelo de los cojones. Yo a la carta.